Thank you.
incidente de Jaripeo el día 12 de enero. Y parte del equipo, Santillán, Bustamante, somos el equipo organizador del Jaripeo en el municipio de Guadalupe, aquí en Polidario Guerrero. Yo quiero, de verdad, darle las gracias a todos los aquí presentes, quienes nos acompañan en estos momentos. Muchas gracias por acompañarnos. Les pido una disculpa, una gran disculpa, en el nombre del equipo, donde si no se las atendió como se merecen o como es debido, quienes no alcanzaron un refresco o un bocado de tortilla, yo les pido una disculpa muy grande. De verdad, mil disculpas. Y gracias nuevamente por acompañarnos. La danza conquista, los diablos de mi primo Sandrino Garzón. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos. La danza de los moros, mi tío Tranquilino Paulino, muchas gracias por acompañarnos. La banda MR, hermanos, muchas gracias. La banda de los pinos, gracias por acompañarnos. Y otros que nos acompañan. Lo mencionaba hace unos días atrás, esta es su casa, son todos bienvenidos. Hoy yo me siento muy agradecido y muy complacido, y sobre todo por nuestra Virgencita de Guadalupe. Ella bendició todo lo que ustedes hoy recibieron como alimento, que es nuestra vida de cada día. Si no comemos o si no bebemos agua, no podemos sobrevivir. Hoy en la mañana estaba demasiado preocupado. Digo, no me va a ajustar la comida para todo. Pero solamente le pedí a la Virgencita que todos alcanzaran, sin distinción alguna, que todos alcanzaran un bocado, un refresco. Y creo que hoy se logró. Y gracias. Y quiero también agradecer a todas las personas que se unieron, se asomaron y dieron su granito de arena para que todo esto sea posible. Quiero darle las gracias a los muchachos, a los amigos, hermanos, primos, compadres, amistades que radican en los Estados Unidos, quienes brindaron su apoyo para que esto sea posible. A la familia Villar, a la familia Ramos, a la familia Gallardo, a la familia Barrera, a la familia Garzón, a la familia Damián. De verdad, si yo saco mi libreta para mencionar los nombres, no me voy a dar abasto. Y no me voy a dar abasto para darle las gracias. Hermanos, de verdad, de corazón se los digo. Gracias por la confianza, gracias por el apoyo. Lo mencionaba hace un rato con unos principales. De verdad, yo le pido a Dios y a la Virgen que esto nunca se acabe. Y si un día yo muero, que lo retome otra persona y que esto sea grande. Que nunca se acaben nuestras costumbres, que nunca se acabe nuestra cultura y sobre todo nuestra fe. De verdad, gracias. Gracias a todos los que se unieron, gracias por su cooperación, gracias por la confianza. Gracias a los caballos, a la familia Petatán, que se encuentra presente. De verdad, gracias. Al médico Jiménez del Rancho Viento Negro, amigos de corazón, que también han apoyado y han aportado en nuestra comunidad, aunque son lejanos, pero aportan. Y otras comunidades como Buenavista,
hoy se vio presente aquí mi hermano Ambrosio, jefe del Ponche. Te da las gracias. Poco a poco mucha gente se está uniendo a esta causa. Gente de Rihuapa, gente de Buenavista, gente de Honduras. Como lo decía, no se sientan ajenos. Por Hidalgo es su pueblo. Mi casa es su casa. Son todos bienvenidos y muchas gracias, señores, de verdad. Se lo agradezco demasiado. En unos minutos avanzamos, nos vamos a ir en un orden. Primero se van los diablos de mi primo Severino Garzón. En segundo se va la danza de la conquista de la familia Paulino. Después siguen los caballos y la banda MR. ¿Sale? Nos vamos en orden. Por favor. Tata, con el vaquera y acá señor este Caetano, más en vaquera y acá saña Juan Sugue. Masam bari, raksi nangi bamba. Oh, tonton yo. Tata, tata, don Caetano. Tata, respeto.
Caetano. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.